la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Esta fiesta es una fiesta muy importante que se coloca en el jueves, porque en el Triduo Pascual, la celebración del Jueves Santo, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio, de alguna manera quedan opacados por la muerte y por la Pascua de la Resurrección. Y entonces la Iglesia lo traslada a un jueves, y es el jueves después del Corpus Christi, en la que conmemoramos a Jesucristo, que es el que se convirtió en sí mismo sacerdote, altar y víctima. Y recordemos que por la vocación del bautismo somos también nosotros sacerdotes, profetas y reyes. Estamos llamados a realizar nuestra vocación cristiana como sacerdotes. Lo que la Lumen Gentium habla del sacerdocio común de los fieles es lo que se nos invita a vivir de una manera muy especial. Juan Eudes, el fundador de los eudistas, entendía muy bien que su sacerdocio no era más que consecuencia de su bautismo. Entender la dimensión bautismal y la misión que ella conlleva lo llevaba a él a buscar el sacerdocio como la máxima plenitud de la realización de la vida cristiana. En el sacerdocio nos convertimos de alguna manera entre mediadores entre Dios y los hombres, entre aquellos que presentamos ante Dios la oración litúrgica y los dones que Él nos da. Ser sacerdote en Cristo Jesús es continuar su ministerio con sus propias palabras.